Amén. Nehemías 4. Nehemías 4. Vamos a leer en el versículo 1 en adelante. We're going to read chapter 1 and forward. Va a estar en las pantallas también. We'll also be on the screens. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer de las pantallas que veo mejor allá. Cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, diga edificar el muro. Gracias por tres que lo dijeron. Ayúdeme, edificar el muro. Se enojó y enfureció. Preste mucha atención a todo esto, porque esto es parte de nuestra vida cotidiana. Pay a lot of attention to all this. This is part of our daily life. Yeah. E hizo escarnio de los judíos. Escarnio es burla. They made fun. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita. Este era otro líder, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, esto es Nehemías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, en otras palabras, siguieron. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Diga la mitad. Sí, de mero. Preste atención a todo esto. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por qué lo hicieron hasta la mitad? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo, mire esto, cuando oyeron lo que decía Sanbalá, lo que decía Tobía, lo que decían los árabes, los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y mire lo que dicen: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esta es la amenaza. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Diga: no teman. Say, don't be afraid. Dígalo: no teman. Say, don't be afraid. Acordaos del Señor grande y temible y peleaos por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas, la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada.
Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vamos a leerlo en inglés, por favor. But it came to pass that when Sanballat heard that we built the wall, he was wroth, and he took great indignation and mocked the Jews. And he spoke before his brethren and the army of Samaria and said, what do these feeble Jews? Will they glorify, fortify themselves with a sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of heaps of the rubbish which are burned? Now Tobiah and the Ammonite was with him, and he said, even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Hear, O our God, for we are despised, and turn their reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity, and cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee. For they have provoked the anger before the builders. So build the wall, and all the wall was joined together unto half thereof. For the people had a mind to work. But it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians, Ammonites and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were made up and that the breaches began to be stopped, then they were very wroth and conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem and to hinder it. Nevertheless, we made our prayer unto our God and set a watch against them and night and day because of them. And Judah said, the strength of the bearers of the burdens is decayed, and there is so nevertheless, we made a prayer unto our God and set a watch against them day and night because of them. And Judah said, the strength of the bearers of burdens is decayed, and there is so much rubbish, so that we are not able to build the wall. And our adversary said, they shall not know, neither see, till we come in the midst among them, slay them, and cause them to work to cease. And it came to pass that when the Jews which dwelt by them came, they said unto us 10 times, from all the places whence we shall return unto us, they will be upon us. Therefore set I in the lower places behind the wall, and on the higher places I even set the people after the families with the swords and spears and their bows. And I looked and rose up and said unto the nobles and the rulers, to the rest of the people, be not afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. And it came to pass, when our enemies heard that it was known unto us, and God had brought their counsel to now, that we returned all of us to the wall, even every one unto his work. And it came to pass from that time forth that half of the servants wrote in the work, and the other half of them were both the spears, the shields, the bows, and the hebergens, and the rulers were behind all of the house of Judah. They which built on the wall and that bear burdens with those that laden, everyone with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held a weapon. For the builders, everyone had a sword girded by his side, and so built. And he that sounded the trumpet was by me. And I said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, the work is great and large, and we are separated upon the wall, one far from the other. In one place, therefore, you hear the sound of the trumpet, resort, yet
tither unto us, our God shall fight for us. So we labor in the work, and half of them held the spears from the rising of the morning till the stars appeared. Likewise, at the same time, said unto the people, let everyone with his servant lodge within Jerusalem, that in the night they may be a guard to us and labor on the day. So neither I, nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard which follow me, none of us put off our clothes, saving that everyone put them off for washing. Vamos a orar. Let's pray. Señor, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus. Soy un instrumento tuyo. Let me be an instrument for you. Pidiéndote. Asking you. Señor, que seas tú usándome. Lord, that you may be using para tu us gloria. For your glory. Para bendecir a tus hijos. To bless your children. Toda persona. Every person. Que escuche esta palabra. That may hear this donde word. Donde quiera que estén. Wherever they are. Bendícelos. Bless them. De una manera especial. In a very special way. Úsame para poder comunicarla. Use me to be able to communicate. Dirigido por tu Espíritu Santo. And directed by your Holy Spirit. Y prepara nuestras mentes. Prepare our minds. Y nuestros corazones. And our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. Amen. Esta historia. This story. Cuando yo comencé a predicar. When I started to preach it. Fue la historia que más impactó mi vida. It was a story that impacted my life the most. Yo voy a predicar, va a ser una serie de mensajes, dos mensajes. I will preach, it's going to be a series of messages. Esta semana y la próxima semana. This week and the following. Sobre este mismo tema. It's regarding the same topic. Esto marcó mi vida de una manera impresionante. And this marked my life in an impressive way. Donde literalmente hasta el día de hoy. Where literally even to today. He usado los principios que aprendí de esta historia. I have used the principles that I learned in this story. Este año. This year. 2022. Dios nos ha llamado. God has called está us, llamando a la iglesia. And he is calling the church, a volver a la verdadera intimidad. To go back to the true intimacy. Escuche las palabras, la verdadera intimidad. Listen to the words, so the con true el Espíritu intimacy Santo. With the Holy Spirit. Volver, un llamado a volver a lo sobrenatural. It's a calling to go back to the a través supernatural. De la verdadera intimidad con el Espíritu Santo. Through the true intimacy with the meses Holy Spirit. Meses atrás explicábamos esto. In months prior we explained. Pero algo this, que yo me he dado cuenta. But there is something that I have noticed. Tengo 20 años como cristiano. And I have 20 years as a Christian. Y algo que me he dado cuenta. Something that I have noticed. Es que la mayor parte de los cristianos luchan para mantener una verdadera intimidad con el Espíritu Santo. They battle to maintain a true intimacy with the voy a volver a decirlo. And I will say this luchan again. Para mantener una verdadera intimidad con el Espíritu Santo. They battle to maintain a true intimacy with mire, the Holy luchan Spirit. Muchas veces para venir a la iglesia. They battle oftentimes to come to mucho church. Más para su intimidad. Even more for their intimacy. Mantener una verdadera intimidad con el Espíritu Santo. To be able to maintain a true intimacy with por the eso, Holy Spirit, and that sin is why. Nada, if you don't serve solamente me, piense esto. Only think about this. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a hablar con Dios? How much time do you dedicate to ¿cuánto speak to tiempo God? Usted saca para hablar con Dios? How much time do you take to speak to God? ¿Cuánto tiempo usted saca para tener una intimidad donde no solamente usted habla? To take a time out to have an intimacy where not only you're sino the one talking is where you're listening. Permíteme explicarle esto. And allow me to explain una that verdadera to you. Intimidad con true Dios intimacy with God necesita no solo que nosotros le hablemos a él, it means for you not to only speak to him sino también que él nos hable a nosotros, but also that he speaks to y nosotros us poderlo escuchar, and that we're able to hear para him. Tener una verdadera intimidad con alguien to have a true intimacy with a no person. Solamente usted puede hablar, not only you are the want to talk. Usted también debe aprender a escuchar. You also have to learn how to listen. Vamos a relacionarlo a una relación, una pareja. And we're going to entwine this with a relationship with a partner. Imagínese una pareja. Imagine a couple teniendo, ¿verdad?, comunión, intimidad con su pareja y solamente una parte habla. Having communion with your spouse and only one person teniendo speaks. Una relación. Having a relationship. No estoy hablando de lo otro. I'm not talking sino más about bien teniendo intimidad con su pareja, vamos a hablar, vamos a conversar. Have a relationship with your spouse. Let's pero solamente uno habla. But only one speaks. Y habla y habla y el otro and no dice nada. And speaks and doesn't say much. Piense usted, eso es una listen verdadera comunicación. Is that true communication? Que lleva a una verdadera intimidad. That goes into a true intimacy. En una intimidad tiene que haber un corazón abierto. In a true intimacy you have to have an open heart. Donde ambas partes where both parts pueden abrir su corazón. Can open
open up their hearts. Por eso hay muchas mujeres que exigen cosas de sus parejas. They request certain things from their spouse. Y le dicen, pero es que tú como que no estás aquí. And they say, well, it feels like you're not even here. Yo te hablo, te digo. I speak to you. Pero tú estás como en las nubes. But you're somewhere in the clouds. Tú estás en otras cosas. You're somewhere else. Eso no es una verdadera intimidad. And that is not a true intimacy. Porque una de las dos partes entiende. Because one of the two understands. Yo estoy abriendo mi corazón. I'm opening up my heart. Yo tengo una situación. I have a situation. Pero es como si tú no estuvieras aquí. But it feels like you're not here. Piense esto. And think about ¿Podemos it. Nosotros tener una verdadera intimidad con el Espíritu? Can we have a true intimacy with the Spirit? Y no estar ahí. And not be there. Para poder tener una verdadera intimidad, so be able to have a true intimacy, usted tiene que estar ahí. You have to be there. ¿Cómo así, pastor? What do you mean, usted puede entrar en intimidad con Dios. You can enter intimacy with God. Que la Biblia nos llama a tener intimidad. The Bible calls us to have intimacy. La Biblia dice en el libro de Mateo, in the books, the Bible says que in the nosotros book of Matthew, debemos entrar a nuestro aposento, we have to enter our rooms, cerrar la puerta, we have to close our doors, y buscar al Padre en los secretos. And we have to seek the Father in the secret. Eso tiene que ver con intimidad. And that has to do with intimacy. Ahora mire esto. Now look at this. Jesús también dijo, el que busca haya. Jesus said, if you seek, el que toca la puerta find. Se le va a abrir. If you knock, the door shall be Dios open to está you. Dispuesto. And he is Ahora hay veces available. Que entramos a ese lugar secreto. There is often times that we enter that place. Oramos. We pray. Pero nosotros en realidad, us, truly, aunque físicamente estamos ahí, even though our physical is there, no estamos ahí. But we're not Nuestra there. Mente está en otro lugar. Our mind is somewhere estamos else. En otra cosa. We're thinking about no other puede things. Haber una verdadera intimidad you cannot have a true intimacy si nosotros no estamos ahí. If we are not there. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta one of the things that I have noticed, es que la mayor parte, la mayor, oiga, esta, oiga esto, la mayor parte. This, the biggest part, de los cristianos of the Christians, luchan they battle por mantener una verdadera intimidad con Dios to maintain a true intimacy with God. Por muchas razones many malos hábitos they have bad habits, la cuestión del teléfono the phones, muchísimas cosas many things. Pero esta historia But this story, me enseña algo impresionante it teaches me something que quiero enseñarles and I want to teach o comenzar you. A enseñarles en este día I want to begin to teach yo he hablado de esto antes I have talked about this quiero que before. Usted abra su corazón I need you to open up your aquí hearts. Está hablando de que el pueblo de Israel, and it speaks of the people of Israel después de haber sido llevado cautivo por Babilonia after they were captive by the Babylonians, durante esa batalla during that battle, los muros son derrumbados the walls were knocked que rodeaban la ciudad the one that surrounded el the templo city. Mismo es destruido the temple itself is destroyed. Es saqueado también and here's los babilonios well. Se llevan esclavos a los israelitas the Babylonians took enslaved the Jewish escuche Israelites. Esto entonces eventualmente so eventually, viene el rey Ciro The King Ciro comes, que conquista Babilonia. And he conquers Babylonia. Pero él viene con un corazón abierto. But he comes with an open heart. Y más dispuesto a ayudar a los mismos israelitas. And he was even disposed to help in the Israelites. Y él le da libertad a los israelitas. And he gives freedom to the Israelites. Y tiempo anterior, and time before that, un Esdras, there was an Esdras, va y comienza la reedificación del templo. He begins to re-edify the poner temple. El templo en orden. He begins to put the temple después que esto order, sucede, ahora ahora comienzan a edificar los muros. Now they begin to build the walls. Y un Nehemías sale. And Nehemías y comienza el proceso de reedificación and del muro. The process of re-edifying the walls, escuche esto. Listen to this. ¿Qué representan los muros alrededor de una What ciudad? Does it represent the walls around the city? Protección. It means protection. Escuche esto. Listen to this. En tiempos antiguos, in the older times, no ahora, not now, pero en tiempos antiguos, in the older times, si una ciudad if a city poseía cosas, had things, riquezas, riches, o cosas importantes or things that were important, los pueblos que estaban alrededor the cities that were around, se unían they will unify, y los que eran más fuertes and the ones that were stronger, iban a estos lugares they will go to these places, y los saqueaban and they will a veces se down. Los llevaban de esclavos and sometimes they will enslave a veces simplemente people. Le quitaban las cosas buenas que tenían and sometimes they will just take the riches. Para que un pueblo estuviera seguro For a city to be secure, tenía que levantar muros. They had to lift up the walls. Esos muros
Dios le traían seguridad. It brought forth security. Pero aparte, but besides le daban that, la oportunidad de yo tener una mejor protección it gave them an opportunity to have a better y una mejor posición and a better position para ellos poder enfrentar al enemigo. So that they can face their enemy. Dicho esto, so having said un this, pueblo sin muros a wall, a city without walls, estaba simplemente abierto it was completely exposed a que pasara cualquier cosa. For anything to happen. Y esto abre nuestras puertas al punto número uno. And this opens up the door nuestro punto número uno es point number two is, un pueblo a people, a city, sin muros without walls, sin muros without walls, el enemigo entrará cada vez que quiera. The enemy will come in anytime he pleases. El enemigo va a entrar y salir cada vez que quiera. The enemy will come in and out whenever ¿qué tiene he que wants. Ver esto con la intimidad and con el Espíritu Santo? Have to do with the intimacy with mírelo the de esta manera see it this way. ¿Qué representa nuestra protección? What does it mean our protection? ¿Qué representa? What does it represent our protection? ¿Quién representa? Who does it represent? Más bien, entonces nuestra protección. Our protection. Joe Biden. Joe Biden. Estados Unidos. The United States of America. La policía. The cops. ¿Quién representa nuestra protección? Who represents our protection? Ayúdeme, ¿quién help representa me. Nuestra protección? Who represents our protection? Diga Dios. Say God. Si para usted su protección es representada por cualquier otra cosa, usted if tiene problemas. You, your protection is represented by anything else, you are in deep trouble. Si usted depende del dinero que tiene, tiene problemas. If you depend on the money you have, you are in deep si trouble. Si cree que usted va a estar bien por su posición, usted tiene problemas. If you think you're going to be okay because of your position, nuestra protección in trouble. Our protection es Dios. Is God. Ahora escuche esto con now atención. Listen to this attentively. Cuando Satanás viene, when the devil comes, ¿qué es lo que lo aleja? What drives him away? ¿Que usted se presinó en la mañana? Do you go like this in the morning? No, cuando yo salgo yo me presino, a mí me va bien. Well, if I do this in the morning, I'm going to have a good day. Ahí es que me va bien, mire, yo todo en la mañana. That's when I'm going to have a really good day. Me va súper bien. I'm going to have an amazing day. ¿Qué es lo que en realidad what is it that truly el enemigo respeta? What is it that the enemy truly respects? El resguardo que yo tengo en la cartera. Is it that bracelet that you have in your ¿se lo enseño? Pocket? Do you want me to show you? Hay gente que tiene su confianza puesta. There's people that place their trust en cosas. On things. ¿Sabe qué es lo que a mí me guarda? And do you know what guards me? El baño que yo me di. It's that shower, that bath. ¿Sabe lo que a mí me took? Guarda? Do you know what protects me? No es el shower, es el baño que the se dan de vaina de brujería y cosas. That witchcraft bath. Eso es lo que lo cuida. That's what protects them. ¿Sabe lo que a mí me cuida? Do you know what protects me? El resguardo que me dio mi abuelita. It's that resguardo my grandmother gave me. Con eso, mira, yo me quito eso y me pasa y me va mal. Whatever was going to go wrong is going to be okay now. Yo tengo tal cosa y eso es lo que a mí me protege. I have such and such and it's what protects pues le tengo noticias. But I have news for you. Eso no es bíblico. That is not true. Es completamente irreal. It's completely unreal. ¿Sabe quién es tu protección? Do you know who is your protection? Es Dios. It's God. Se lo vas a dar a Dios, hazlo fuerte. If you're going to give it to God, do it strongly. Es tiempo. It is time de que pongas tu confianza en lo correcto. That you place your trust in the right things. ¿Sabe quién te cuida? Do you know who takes care of Dios. You? Dios. God. El resguardo no puede hacer nada por ti. The resguardo can't do anything for you. Créeme. Trust me. Quien te cuida todos los días es Dios. Who protects you every single day el Espíritu is God. Santo. It is the Spirit of God. Yo dije el Espíritu I Santo. Said it is a Spirit yo dije of God. El Espíritu Santo. I said it is a Spirit el Espíritu of God. Santo. It is a Spirit of ¿sabe God. Lo que el enemigo le tiene terror? Do you know what the devil is truly afraid a la manifestación of? Del Espíritu the Santo. Manifestation of the Holy usted puede tener Spirit. Lo que usted quiere en la you mano. Can have whatever you want es la hand, manifestación del Espíritu. Es esa presencia manifestada alrededor tuyo. Lo que el enemigo le teme es a esa presencia de Dios que nosotros portamos. Si se lo va a dar a él, dáselo fuerte. For God, dáselo fuerte. Give it to him strongly. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Why am
I telling you this? Porque tienes que quitar la confianza de otras cosas. You have to remove your trust from other y tienes things. Que entender que tu muro de protección va a ser la intimidad que tú tengas con el Espíritu Santo de Dios. Yo se lo voy a volver a decir. And I will say this again. Va a ser la intimidad que tú tengas con el Espíritu. ¿Sabe lo que hace que el enemigo salga corriendo? Do you know what drives the devil out quickly? La unción del Espíritu the sobre ti. Of the Holy Spirit la unción del Espíritu you. Sobre ti. La Biblia dice que por la unción los yugos se pudren. Yo dije los yugos se pudren. Yo dije los yugos se pudren. Las maldiciones se rompen. El enemigo no puede aguantar la unción. Aleluya. Aleluya. Pero él no quiere que usted edifique esos muros alrededor suyo. But he doesn't want you to edify the walls around you. Ayúdeme a predicar. Él no quiere que usted edifique esos muros alrededor suyo. He doesn't want you to build the walls around you. Porque él quiere entrar y salir cada vez que él quiera. In and out whenever he pleases. Mire el versículo 1, por favor. Verse number 1, please. Mire cómo dice. And look what it says. Cuando yo Sambalá When the days en esta Sambalá, historia in this story, escuche esto Sambalá, Tobías y demás and the others, representan la postura del enemigo it represents the posture of the enemy, preste atención a ver si position. No es así cuando yo Sambalá que nosotros edificábamos el muro when Sambalá heard that we were edifying the se wall, enojó he got upset, se enfureció he got really irate. ¿Usted quiere ver el diablo enfurecido en contra de alguien? Do you want to see the devil mad? Que alguien diga, voy a pasar a otro nivel en Dios. That someone says, I'm gonna push Me voy a meter through. Con el Espíritu I'm Santo. Go in with the voy Holy a comenzar Spirit. A orar. I'm gonna begin voy a cambiar to mis caminos. Voy a volver I'm al secreto. Change, voy a I'm volver go a la intimidad. Intimacy. Hay algunos que piensan que cuando hacen eso this, el enemigo se va de, the oh, enemy is gonna go. Por el contrario But on the contrary, se enfurece he gets really mad. Se enoja he gets mad. Se enfurece he gets really upset. ¿Qué problema era ese para ellos? What problem was that for them? Eso no era su tierra yeah, that was not their pero land. El diablo se enoja But the devil gets upset. Pero se enoja ¿por qué? But why does he porque get usted upset? Un día levantó la mano Because someone lifted their porque hands? Usted un día vino a la iglesia Because you came no. To church? No. Porque usted comenzó a edificar los muros del Espíritu alrededor suyo déselo fuerte a Dios Give it strong porque usted dice no solo voy a la iglesia When you say I'm not only en mi intimidad church, in my intimacy, voy a hablar con papá lo quiero father. Escuchar I want to hear lo my quiero father. Obedecer I want to obey quiero him. Hacer lo que él quiera I want to do what he wants se enoja he gets mad y se enfurece and he gets irate pero no así así but not just like en that. Gran manera in a big way Y dice y comienza a burlarse. And he begins to make fun. Escarnio es burla. To make fun. ¿No se dio cuenta usted? Didn't you notice? El día que usted dijo voy a buscar de Dios. The day you said I'm going to seek God. Voy a meterme con Dios. I'm going to enter in with God. ¿Cuántos comenzaron a burlarse de ti? How many people started to make fun of you? El pastor. The pastor. El pastor. The pastor. La pastora, ¿cómo tú estás? The pastor, how Profeta. Are you? The prophet. Dije cristiano ahora, ¿verdad? You're Christian now. Ajá. A este le damos dos meses contado. I'm going to give her 2 months. Para que vuelva aquí otra vez. And she's going to be right back. Hey, Gabriel, aquí mismo montamos toda right otra vez. Right here from the beginning, we're going to go back to dos the meses. I give you 2 months. Me gusta ese silencio. And I love that silence. Eso es lo que el diablo hace. And that's what the devil does. Pero a veces no es solamente uno de afuera. But sometimes it's not only the world A veces son outside. Los mismos de la casa. Sometimes us, the members dicen, of ahora the tú te crees más santo que todo el mundo. They say now you believe that you're holy. Oh, ahora everyone. Tú eres so la Santa Teresa ahora, the Holy Mother Teresa now. Ahora tú eres el Papa. Now you're the Pope. Ahora tú eres el santo, el más now santo de todo el mundo. The holiest one of all. Y comienzan a atacar. And they begin to attack. A enojarse. They begin to get upset.
Porque eso es lo que el enemigo hace. Because that is what the enemy does. Y va a usar a quien se deje usar. And he will use whoever allows him to use. Porque el diablo no se te va a presentar en persona. The devil is not going to present himself in person. Él usa personas. He uses people. Voy a volverlo a decir. And I will say this again. El diablo no se te va a presentar en persona. He will not present himself as a person. Él usa personas. He will use people. El que se deje usar. The one that allows themselves to use. Él lo va a usar. He will use you. Y puede ser que sea cualquiera de ustedes. It could be any one of you or me. Uf. ¿Están acá? Are we still here? ¿Están acá? Are we still here? Tenga cuidado con dejarse usar por el diablo. Be careful with allowing yourself to be used by the devil. Para dañar a otros. To hurt others. Tenga cuidado. Be careful. Eso fue lo que hicieron ellos, Sanbalat. That's exactly what they did. Mire qué tremendo esto. And look how tremendous this is. Y de ahí sucede algo. And here something happens. Número dos. Number two. El enemigo traerá desánimo. The enemy is going to bring you. Y apatía. Apathy. Y desánimo. Apatía, dígalo, está bien, tranquilo. He's going to bring you apathy. El enemigo va a traer desánimo y apatía. Mire versículo 6. Verse 6. Y el 10, lea conmigo. And 10. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Había qué ánimo, diga ánimo. Pero mire el 10, y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos. Ahora vino el desánimo, versículo 6, versículo 10. Ahora en el día están diciendo el ánimo que había antes para llegar hasta la mitad. The will to work that there was there before to get to the middle ya no existía. Is no longer here. En el versículo 10. In verse 10. Y ahora dijeron no podemos. And now they said we can't do this. No podemos hacer esto. We can't do this. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? And how many times that has happened to you? Que ha dicho esta es mi decisión. And it says I can't. Y ahora no. Esta es mi decisión. This is my decision. De ahora en adelante, from here on, voy a buscar de Dios. I'm going to look for God. Voy a pasar a otro nivel en intimidad. I'm going to go to a different level. Voy a volver a otra vez al secreto. I'm going to go again to the secret. Quiero escuchar a Dios. I want to hear Quiero God. Pasar a otros niveles. I want to go to y a different level. Muy animado. And you begin with a courage. Muy animada. With that courage. Subiendo. And you start to go up. A la mitad llegaron los muros. And then you go to the middle of the walls. Y ahora comienzas a decir, no puedo. And now you begin to say, I can't do this. No tengo deseo. I don't have the desire. No quiero orar. I don't feel like praying. Wow. No se crea que usted está solo. And don't think that you're on your own. Esto nos ha pasado a todos. This has happened to each one of us. La diferencia es que unos se quedan ahí. The difference is that some stay there. Y otros no se conforman. And others do not settle. El desánimo vendrá. The courage to enter. La diferencia es que tú haces cuando el desánimo is viene. Is the difference of what you make with the lack of courage. Mire comes. Lo número 3. Look at number 3. Todos los enemigos se unirán. All the enemies will unify. Y todo vendrá al mismo tiempo. And all will come at the same time. Mire versículo 8 y versículo 9. Look at the verse 8 and verse 9. Versículo, perdón, 7 y 8. Dice, verse 7 and 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalá y Tobí, los árabes, los amonitas y los de Asdón, todo lo demás de alrededor, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya, escuche bien, los portillos comenzaban a ser cerrados. Los portillos son las puertas. The doors. Se encolerizaron mucho. They got very upset. Y mira el 7. Y conspiraron todos a una, o sea, se unieron. And they unified. Para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. To come and attack Jerusalem and hurt them. Wow. ¿Usted no se ha dado cuenta? Have you not noticed? Que cuando usted comienza a buscar. That when you begin to seek. Es como que todo se voltea en contra tuyo. It's like everything turns against you. ¿Y tú hiciste esto ahora? And you say, what is this y este now? Otro, y what is going on here now?
y también por aquí. And here, coming from this direction, es como que el diablo se sentó. It's like the devil sat. Y dijo, pues le vamos a dar por la derecha, a la izquierda, por atrás, por delante, arriba, abajo, por todos lados vamos a dar. From the front, from the back, from the side. Porque el enemigo lo que quiere es que usted suelte. Because the enemy wants you to throw in the towel. Se encolerizó, se enojó. He got upset, he got irate. ¿Pero por qué? But why? Por favor, escuche esto. Please listen to this. Porque las puertas comenzaban a cerrarse. Because the walls started to close. Esto es tremendo. This is tremendous. ¿Sabe cuándo sabe que estás pasando a otro nivel? Do you know when you know you're going to another cuando level? Cuando las puertas comienzan a cerrarse. When the doors begin to close. ¿Qué puertas, pastor? What doors, pastor? Escúcheme con atención. Listen attentively. Esas puertas que estaban abiertas al enemigo. That you had open to the enemy. Que el enemigo podía entrar cada vez que quería. That the enemy could go in and out whenever he wanted. Ahora tú le dices no. Now you say no. Ahí no vas a entrar. You're not going to come in here. No. No. Y el enemigo dice, pero yo quiero entrar. And the enemy says, I want to go in. Vamos a fornicar. We're going to fornicate. Vamos a hacer esto. We're going to do this. Vamos para este lado. We're going to go here. Vamos para esto. We're going to go there. Dice, yo eso no lo quiero. And you say, I don't want it. Y te llaman, vamos a hacer esto. And they call you, let's do this. Yo no tengo deseo de hacer eso. I don't have the desire. Yo no quiero hacer eso. Pero tú lo hacías antes. But you did it before. Pero no quiero hacerlo, but no quiero. I don't want to do it anymore. No me llama la atención. It doesn't call my attention. Vamos a buscar otra mujer. Let's look for another woman. Vamos a buscar mujeres a la calle. Let's go and look for women on the streets. No me llama la atención. It doesn't call my attention. Vámonos para el party, vamos a beber, vamos a dar un humo. Let's go to the party, let's go get drunk. Hoy es viernes y el cuerpo today lo sabe. Is Friday and the body knows. Yo no quiero. I don't want to. No quiero. I don't want to. No me llama la atención. It doesn't call my attention. No me da el deseo. It, I don't have the desire. No quiero. I don't want to. El enemigo dice las puertas se están cerrando. And the enemy says the doors are closing. Él dice aquí hay algo. There's something. ¿Y sabe por qué se enoja? Do you know why he gets upset? Porque dice se me está zafando de las manos. Because he says she is freeing ay, ay, ay. From my hands. Se me está zafando she de las manos. She is wiggling away yo from lo tenía me. Ahí. I had her right pero here. Se me está zafando. But suéltame. Now she is wiggling suéltame. Away from him. Que no quiero. Let me go. I don't want to. Y se enoja. He gets mad. Y mire lo que hace. And look what he does. El 8. Number 8. Une todos los esfuerzos. He unifies all his efforts. Para el último miedo. For the last scare. Escúcheme por favor. Listen please. 4. Number 4. Estoy terminando. And I am wrapping it up. Dice ni sepan ni vean, versículo 11. Verse 11. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice y nuestros enemigos dijeron ni sepan ni vean. And our enemies said, hasta que entremos en medio de ellos until we go in the middle of y los matemos and we try, y hagamos cesar and we kill them and we make the work usted tiene que de, y hagamos cesar qué and we make stop what detrás de qué que él anda what is he after que usted pare that you stop la edificación de los muros. The edification of yo dije que usted pare. He wants you to stop. De búsqueda de intimidad he con el Espíritu. That de ser rodeado por esa unción. For you to be surrounded eso by that es lo que él quiere que pare. That's what he wants you to stop. No era matarlo, era que pararan. And he wants them to stop. Wow. Wow. Que paren. To stop. Ni sepan ni vean. ¿Saben lo que quiere decir? Do you know what it means? No se van a dar cuenta cuando vengan las cosas. They will not realize. Les vamos a caer de una. Upon them and we're gonna pero con esto termino. And with this, I'm gonna finalize. Y proseguiré la semana que viene. And I will continue next week. Dios siempre. God always. Siempre. Always. Nos va a dejar saber lo que el enemigo quiere hacer. He will let you know what the enemy wants. Si se lo va a dar, dáselo fuerte if a Dios. To God, do it siempre. He will mire, mire, always. Yo me gozara más que lo que sea ahora mismo. Con ese aplauso, gócese, dígale. Gracias a Dios. Déselo fuerte. Give it to him strongly. ¿Por qué? Why? Mírelo acá. Look over here. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, and it happened that when the Jewish came that lived amongst nos decían hasta 10 veces nos dijeron es lo que está diciendo. They told us up to 10 times. Van a venir de este y de este y de este lugar. They're going to come from this and that place. Y los van a atacar. And they will attack.
Y eso lleva al próximo mensaje de la and semana que viene. And that goes to the second message, the following ¿cómo message? Contrarrestar. How can we battle el ataque del enemigo para que usted pare la edificación de los muros? How can we stop the attack of the enemy when he lo wants you? Lo compartiré la semana próxima. To edify the póngase walls. De pie conmigo. Rise up on your feet with y quiero me. Que me siga escuchando. And I want you to continue to hear escuche me. Esto. Listen to this. Dios siempre te va a alentar. God will always alertar. Alert you. Siempre te va a alertar. He will always alert you. Usted solamente tiene que seguir su intimidad. You just need to follow your intimacy. Dios te va a dar sueños. God will give you dreams. Yo no sé si usted está escuchando lo I que estoy diciendo. I don't know if you're listening to what Dios I am saying. Dios te va a dar sueños. God will give Dios you dreams. Dios te va a dar visiones. God will give you visions. Dios le va a hablar a tu papá. God will speak to le your va a hablar father. A tu mamá. He will speak to le your va a hablar mother. A los pastores. He will speak to the pastor. A mí, a la pastora. He will speak to me or the pastor. Dios te va a dejar saber. God will let you know. Dios te va a dejar saber. God will let you know. La Biblia dice the Bible que Dios says, no hará nada God won't do sin anything hablar primero con sus siervos los profetas. Without speaking first with a servant. Cierre sus ojos y levante please sus manos. Close your eyes, lift up cierre your hands. Sus ojos, levante sus manos. Close your eyes and lift up your hands. Si nada se lo impide, if nothing stops you. Y hable con Dios. Speak to God. Dígale, Señor, say, aliéntame. Lord, alert me. Háblame. Speak to me. Cuando venga la prueba. When the trial comes. Háblame. Speak to me. Cuando venga el enemigo, háblame. When the enemy is on his way, speak cuando venga las situaciones, háblame. When the situations arise, speak to no me. No me dejes solo. Don't leave me alone. No me dejes sola. Don't leave me alone. Háblame. Speak to me. Que Dios te hable. That God speaks de que algo to you, ha de venir. That something is on its no way. Quiere decir que no va a pasar. It doesn't mean that it will not happen. Dios te puede hablar. God can speak to you. Para que esté listo, lista. So that you are ready. Para que estés preparado. So that you are prepared. Pero el trabajo tuyo es no parar. But your job is not to stop. Es seguir. And continue. No pares. Don't stop. No pares. Don't stop. No importa la oposición. It doesn't matter the opposition. No pares. Don't stop. La búsqueda de Dios. The seeking of God. Si la paraste. If you stopped, es tiempo de que vuelvas. It is time that you go vuelve back. A la intimidad. Go back to intimacy. Saca tiempo para intimar. Take time out for intimacy. Vuelve a la intimidad. Go back to intimacy. Hoy Dios nos llama, vuelve a la intimidad. Today the Lord calls us to go vuelve back al secreto. To intimacy. Go back to the vuelve secret. A la intimidad. Go back to intimacy. Al lugar secreto. To that secret place. A tu Padre celestial. To your heavenly no importa Father. Lo que haya pasado. It doesn't matter what happens. Vuelve a la intimidad. Go back to intimacy. No importa lo que el enemigo diga o haga. Matter what the enemy does or vuelve says. A la intimidad. Go back to intimacy. No lo sueltes. Don't let go. No lo sueltes. Don't let pelea go. Tu batalla. You have to fight nadie your la puede pelear por ti. No one can fight it for pelea you. Tu batalla. You have to fight your Dios battle. Está contigo. God is with you. Dios está God contigo. Is with you. Dios está contigo. God is with you. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Por esta tu palabra. For this your word. Por estos tus hijos. For this your children. Que un fin de semana de fiesta. From a weekend that is a holiday. Caluroso afuera. It is hot outside. Señor, Padre bueno, mira cuántas personas aquí. Lord, Father, that look how many people are here. Esto es impresionante. This is impressive. Señor, esto habla de su hambre. And it speaks of their love. De su sed por ti. They are the thirst for you. Del amor que ellos tienen por ti. The love they have for you. No porque los que no vinieron no los tienen. Not that the ones that are not here don't have it, pero los que están aquí. But the ones that are here, porque otros tal vez tuvieron otras situaciones. Because others maybe had other situations, pero los que están aquí. But the ones pudieron are haber here, estado en un parque ahora they mismo. Could have been at a park right pero now, mira donde ellos están. But look where they yo sé are. Que este mensaje no es casualidad. And I know that this message is not este a coincidence. Mensaje es para cada uno de and ellos. This message is for each one of them. Cada uno de ellos. Each one of them, que en un día como hoy. That in a day like today, en este lugar. They are here in this place. Yo quiero que usted escuche esto. And I want you to hear this. Mire, yo llevo años ministrando. Look, I have years ministering. Y yo les puedo decir algo. And I can tell you something. Ustedes no son cualquier cosa. You are not a random thing. Hay gente que por menos. There's people that because of un día como hoy se ausentan. A day like today they're absent.
Mire cuánta gente a su alrededor. But look how many people are here. Esto es impresionante. This is impressive. Yo llevo años pastoreando. I have years pastoring. Y que usted esté aquí. And that you're here. Habla de su amor y su pasión por Dios. Speaks of your love and your passion. Yo quiero que usted le dé un aplauso fuerte al Rey de Reyes. And I want you to give an applause. Déselo fuerte. Do it strongly. Déselo más fuerte. Do it stronger. Déselo más fuerte. Stronger. Señor, te doy gracias. Lord, we give you thanks. Por la vida de tus hijos. For the life of your children. Por lo que tú vas a hacer con for ellos. What you're gonna do with them. Mire, aquí hay personas. Look, there's people here. Ahí está Wendy Gallardo. Wendy Gallardo is here. Que tuvo condiciones fuertes esta semana. She had strong conditions this y mire week. Dónde está ahí atrás. And look where she is. Yo sé que muchos de ustedes right no debieron haber estado and aquí I know hoy. That many of you were not supposed to be here por today. Cuestiones personales because de salud de lo que sea. Personal conditions, health y por and oferta de irse a otro lugar and other offers to go other y usted places, dijo yo voy a para allá no, hoy said, I am going to go. Eso habla mucho de usted. Speaks highly of you. Yo quiero que usted le dé a Dios un aplauso por and la vida de cada uno de sus hermanos. Tremendo. It's tremendous. Tremendo. Tremendous. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus.